La comunidad de Monimbó, Consejo de Ancianos, Familias, Alcaldía de Masaya y grupos tradicionales conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recordando esa lucha de mantener todo lo que es nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras creencias de las comunidades indígenas. Como pueblo indígena, ¿verdad?, especialmente Monimbó, ha tenido una gran conquista, como es, ¿verdad?, que nuestra artesanía se sobresalga y sea reconocida natamente nuestra artesanía. De igual manera, el folclore, nuestra danza. Y es de esa manera que la comunidad indígena de Monimbó muestra sus raíces culturales y ancestrales, llenando de acervo cultural las calles de Masaya. Pues nosotros también somos los continuadores para nuestras generaciones, para la juventud, para la niñez, ¿verdad?, de todo este lindo ramillete de lo que son nuestras costumbres y tradiciones. Sobre todo, promover las máscaras que evocan eso mítico y ese misterio. La burla hacia los españoles, esto nosotros lo representamos, bailamos estos sones tradicionales. Y eso es lo que queremos, que se mantenga la tradición, la cultura. Después de un colorido recorrido desde el Parque Central hasta el Tiangue de Monimbó, el Consejo de Ancianos desarrolló una ceremonia indígena acompañada de presentaciones artísticas y esta proclama. Al gobierno imperialista de Estados Unidos, de que deje de bloquear a los países de América Latina, muy especialmente a Venezuela, a esa patria de Simón Bolívar, a la patria de José Martí y a la patria de Sandino, le decimos, aquí estamos queriendo trabajar, aquí estamos trabajando por la paz y que vivan los pueblos originarios del mundo. Belkis Urrutia Baltodano, lo que se vive...